Miren, dentro del capítulo de prácticas, yo también estoy practicando, estoy haciendo un muestrario de formas. ¿Qué es un muestrario de formas? Pues es como unas miniaturas, de las formas que se han venido utilizando desde siempre en cerámica, en vidrio, en madera. Les colgaré un enlace a donde pueden conseguir la imagen o les pondré, la pondré en el blog. Entonces, va muy bien para practicar porque uno se obliga pues a hacer todas las formas, ¿no? No está siempre haciendo el cuenco redondo típico, sino que va haciendo pues esta curva que a lo mejor no la haría nunca, esta, viendo las diferencias entre un tipo de curva y otro, los tipos de óvalos más abovados, menos abovados, luego esto de jarrones, de platos. Todo esto nos puede servir para que sea como un semillero de formas. Yo tenía uno que tenía más tiempo, pero cuando estuve liquidando el taller, hasta una señora le hizo gracia y se pensaba que era para los niños para jugar a cocinitas y lo vendí. Todo tiene un precio. Entonces ahora pues voy haciendo otro. Cuando no están inspirados o cuando quieren agarrar calentamiento antes de empezar a hacer, pues se agarran una tablita y se ponen a hacer las fórmulas que les falte. En miniaturita, 5 centímetros, de 4, de 3, depende del que sea. Pues entonces nos obliga a fijarnos en la forma, ir copiándola, hacer un cuenco. Ahora estaba haciendo un cuenco que es bastante recto hasta el final, que tiene aquí ya la base, ¿no? Está bien, en pequeñito, uno se obliga a hacer las pasadas suaves, pero es algo relajado, no está en tensión porque está haciendo una pieza, no le está quedando bien, ¿eh? Yo creo que es una manera muy buena de practicar. Ahora estaba haciendo un complemento, depende de la maderita que tengan, pues hacen de un tipo o de otro, ¿no? Bien, ya les enseñaré cuando tenga más. Saludos.